¿Dejar que los niños jueguen en la tierra será bueno o malo para su salud? Esto es lo que opinan los padres. En cuanto los veía que empezaban a jugar y así, no, no toques eso, vente para acá. Es necesario que jueguen de vez en cuando en la tierra, ya que, pues, como decían nuestras abuelitas, agarran defensas. Una forma de crear defensas para ellos, menos enfermedades. No es necesario alarmarse. Y como decían las abuelitas, jugar con tierra puede tener beneficios para la salud de los pequeños. Extremar las medidas higiénicas a veces puede más bien deprimir o limitar nuestras defensas, porque justamente nosotros tener el contacto con tierra, con mascotas, lo que nos ayuda a crear anticuerpos. Y esos anticuerpos pues refuerzan nuestro sistema inmune, hacen que podamos enfrentar las diferentes infecciones con mayor facilidad. El sistema inmune es la barrera con la que el cuerpo se defiende de diferentes virus y bacterias. Se nace con él y también se adquiere y fortalece a lo largo de la vida. Es importante que el bebé desde que nace tenga contacto pues con bacterias pues que están naturalmente tanto en la piel de la mamá como en el canal del parto. Por eso también la importancia de la lactancia materna, ¿no? Hay bebés que nacen por cesárea, pero la mamá le da seno materno. Y cuando el bebé toma el pecho, pues la piel de la mamá tiene microorganismos normales de la piel y eso genera también que su sistema inmunológico vaya trabajando. Dejar que los niños jueguen con la tierra, con mascotas y con otros niños beneficia su salud, despierta su creatividad y también brinda alegría. No cerremos a nuestros niños ninguna cápsula, dejémoslos vivir y creo que eso pues va a brindar unos beneficios increíbles que no solo los ayudarán de la forma física, biológica, psicosocial, emocional. Claro que la limpieza es necesaria, sin llegar a ser estricta y rigurosa. Si nosotros mantenemos un ambiente completamente limpio, y eso lo hemos visto en los niños que nacieron en pandemia o que estaban muy chiquitos en pandemia, que todos incrementamos pues como las medidas de limpieza. Ahorita que han regresado al kinder, que han regresado a la escuela y todo, se están enfermando con muchísima frecuencia a diferencia de los otros niños. Es importante sumar una alimentación balanceada, un esquema de vacunación acorde a la edad del niño y la actividad física,